Hoy se celebra el Día de la Mujer en Honduras. Desde 1955, las mujeres hondureñas son festejadas cada 25 de enero. Y los sanpedranos no desaprovecharon esta fecha para enviar unas palabras a aquellas mujeres importantes en su vida. Bueno, creo que a mi madre, que es la que siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas conmigo. ¿Cómo se llama su madre? Linda Lee Rivera. Entonces, para ella, un saludo de mi parte, la amo mucho. Es mi fuerza de seguir adelante. ¿Por qué ella es una mujer especial? Es especial porque ella siempre ha estado al cuidado de mis hijos y también de mí. A mi esposa, pues, a esperarle lo mejor y ver que la llevamos este día de hoy. Qué bueno. ¿Cómo se llama su esposa? Marixa Leiva. ¿Algún mensaje especial? No, pues que la amo mucho y que la quiero y es el amor de mi vida y es va a ser para toda la eternidad. No, ay, qué lindo. No la cambio ni por mis universos ni por ninguna. Bueno, un saludo para todas las mujeres hondureñas, en especial para aquellas que andan en la caravana y para las que están aquí en la ciudad. Gracias. ¿Para alguna persona, su esposa, madre, hija? No, únicamente para una hija que está en Ciudad Puerto de la Ceiba. Primeramente a mi madre, a pesar de la distancia, pero un saludo muy especial para ella en el Día de la Mujer. Todas las hondureñas y parte de mi madre, mis hermanas. ¿Cómo se llaman sus hermanas? Milagro, María de Milagro y mi madre Marta Canales. A mi madre bella, Reina Inestrosa Herrera, allá en Los Ángeles, California, una gema preciosa vestida con piel de mujer, a la cual pues yo aprecio mucho. No, pues para mi madre y para mi mujer, y para todas las mujeres, que la pasen muy bien en su día.